¿Me lo puedo decir al aire? Ah, no, acá. Buenos días a todos. ¿Cómo le va, Víctor Hugo? ¿Cómo está? Todo bien acá en La Pica. Ando caliente. ¿Qué pasó? Caliente. No, no empiece un jueves así. Anoche. Oh, mirá que caballo que alcanza quiere ganar, ¿eh? ¿Cómo venís con Silva? Latigazo, latigazo nomás. Sí, sí. ¿Y Pablito? Bien. Bueno, está Pablito Contela. Y mirá que viene ahora Rafa y toda la cosa, ¿no? Después están todos, Blardoni, la linda linterna blanca. Sí. Linda linterna blanca en salto. Nosotros acá ya lo pasamos por arriba, el que te dije, ¿no? Se le están yendo todo y claro, lo que pasa es que no tenían suficiente... ¿Qué hace, gordo? Pará. El bebedero está atrás de usted. Tengo sed. Esto que trae el plano. Tiene razón. Tiene razón. Loco, sabe que cobra por aparecer en televisión y tiene que aparecer igual. Claro, no trajo el termo. Así como Paulino, nuestro primer jefe, se ponía abajo el aro cuando cada vez que tiraba aparecía Paulino. Vení bien. Bueno, bien manejando esa campaña. A todo esto, ¿no? Fusta y fusta. ¿No? ¿Por qué está enojado? No, muchas cosas. Primero que nada, estoy enojado por utilizar a nivel Montevideo a una persona que fue nuestro presidente de la República, que aparece en un estado realmente feo, deplorable, mostrarlo al mundo como siendo el gran mártir de los pobres. Él nos sacó y nos encajó la marihuana, nos encajó los abortos, nos encajó el despilfarro más grande de ANCAP, nos encajó el gasoil. Y sí, pero no nos legalizó toda la pelota esa. Y después nunca ahora lo sacan en una campaña política diciendo yo ya me estoy yendo, sin los dientes, tirado una cosa. Es horrible ver así, fue un presidente de la República, señores, tengan respeto, no use una figura. Después veo otra campaña también que dice, me estoy yendo, querida hija, que vas a votar por primera vez, no te olvides de la lucha que tenemos. A ver, ¿no tienen algo para salir a decirle, vamos a hacer esto, esto y esto? ¿Tienen solamente argumento que nos van a robar toda la plata de las jubilaciones? No sean malos, muchachos. El Pepe para ustedes, el Pepe deja muchas cosas, deja muerte, deja destrucción, deja todo, pero lo respeto porque fue mi presidente, no pueden sacarlo de la forma que lo sacan. ¿Vos viste cómo salió el Expo? No. Búscamelo, Dieguito, búscamelo porque tenemos que mostrarle a la gente, con todo respeto, lo aprecio, lo vi al Pepe, no puede salir una campaña un poco más, lo sacan en el CTI al hombre. Pero no estaba mejor. Mirá ahora la cosa, a ver si vos lo ves mejor. Porque lo único que falta es que en esta semana salga el Pepe en una cama del CTI con respirador y escribiendo así con una máquina artificial pidiéndole el voto. No sean mal, muchachos. Acá hay democracia y todo. ¿Qué está mal? Cuiden a su líder. Cuiden a quien fue que realmente luchó por lograr cosas para los más humildes. Y lo que pasa es que se deben estar peleando todo por el testamento del Pepe, ¿no? Porque no tiene hijo, ¿no? Pero perdón, ¿eso está mal y acostarse con un perro está bien? ¿Cómo es el tema entonces? Bueno, no. ¿Cuál es la bueno, vara para medir? Bueno, pero el otro es joven. El otro hizo la bandera también, todo. O sea, que el joven haciendo cosas de jóvenes y el viejo haciendo cosas de viejo. Bueno, pero por está eso mal es la política que dice, se va lo viejo, el viejo no es viene de lo su nuevo, partido. No entre izquierda y derecha. No, o sea, el viejo está mal porque el viejo no es de su partido, sin embargo el joven está bien porque sigue de su partido. Esa es la vara. ¿Es mi partido o no es mi partido? Vos no confundas. El Pepe puede hacer lo que quiera. Lo que me parece que la cúpula del Frente Amplio está mal en mostrarlo de esta manera para el mundo. Porque esta publicidad, te tenés que buscar, está saliendo ayer, lo vi en Canal 10. Esta publicidad realmente no es agradable ver a alguien que fue tu presidente terminando como si sufriera un indigente. Tantas cosas desagradables de ver y de escuchar. Pero parece un indigente. Bien. ¿Y el Pepe, vos te crees que era indigente? El Pepe es supermillonario. No, la chapa esa que se la afanó a todos los Tupamaros. Estuvo como 8 años preso, ¿no? ¿Eh? Más, 13. Bueno, sí, después batió todo. Era el que tomaba grapa con los milicos y batía todo y lo mandaban cana a todo, ¿no? No me venga a hablar a mí de Tupamaro, mi padre de Tupamaro. Sí. No me venga a hablar a mí de que era amigo del Pepe, amigo de Sendic. Amigo de Sendic, no de Pepe. De Sendic. Él inició de Bella Unión allá la cosa y después lo de Montevideo lo pasaron para la cueva al Pepe Sendic. ¿Cómo pasaron? Lo que le enojó a ustedes es que el Pepe haya salido en un spot. No, que lo utilicen al Pepe de esta manera. Sáquenlo bien, sáquenlo hablando fuerte. Vamos a ganar, vamos al frente. No lo saquen así pidiendo por favor un poco más que le pongan al tanque de oxígeno. No lo vi, la verdad que no lo vi. Que está muriendo. Vi algún titular que decían que estaba. No, ve lo que no quiere ver. No, pero es que no miro televisión de Montevideo. Por una cuestión de salud mental, no la miro hace años. Bueno, y después el periodismo terrorista que hace este loco, le tiene miedo todo. Yo no sé si el loco es que es Superman, tiene tres huevitos de oro, no sé qué más. ¿Quién? Que se da el lujo porque lo echaron de Canal 10. Entonces fue
periodista de el loco este, ¿cómo es? Del que estaba en la fiscalía. ¿Cómo es que se llamaba? El que estaba en la fiscalía, que ahora es zurdo también, que antes no, votó todo en contra de la reforma y ahora la pone en el costo Frente Amplio. Díaz. Díaz. Sí. De ahí pasó a comandar TV Ciudad. De ahí larga todo lo que se enteraba, todos los expedientes antes, y largaba la denuncia contra Penadez, contra todo. Contra los zurdos nunca vi largar nada porque nunca dijo que pasé de nada. Y ahora es un periodista ensobrado que le tiene miedo, salteño, que le tiene miedo en Montevideo, no sé quién le tiene miedo, sale a quemar a un periodista español que vino y le dio una nota a Orsi. Sí. El periodista español dice que le hizo dos preguntas que le incomodó a Orsi. Una era por qué sintonizado con los Kirchner, que se había robado todo. Uh-huh. En verdad, ¿por qué no decía que votar la papeleta blanca es mala para el país? Y decía, haga lo que quiera, pero no se la jugaba, cuando en Argentina se afanaron todos los ahorros, se lo afanaron. Sí. Y todavía no salió una nota. Y dice que enseguida de eso recibió una llamada del Pacha Sánchez diciendo que no la sacara al aire. Y enseguida un periodista... El español recibió. El español, llamada, sí. Que está en Punta del Este. Enseguida el periodista Preve pone el lugar donde está viviendo, el número de auto, la familia que tiene, todo como que... Y los antecedentes, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. ¿Me entendés? Entonces dice que el tipo desde ahí se siente amenazado continuamente en las redes sociales, en todos lados, y como que lo están. Dice que nunca pensó que esa nota que todavía no salió al aire le podía traer esto. ¿Quién es el Prevete? Un loco salteño. Salteño, uh-huh. Sí, salteño, ensobrado, ¿está? Y yo le estoy pidiendo a mi amigo Sualina... ¿Y acá no hay ensobrado? Ahí está, mi amigo Sualina... pero está antes, ¿no? Está la nota que te mandé un poquito antes, la nota donde el periodista habla y dice lo que le está ocurriendo. ¿Acaso Alina, que tiene un portal bien, le mando un saludo grande, ¿verdad? Que dice las cosas, porque dice las cosas a su manera, cada uno en su portal escribe lo que quiere, dice que en Salto es periodista en sobrado. Yo le estoy pidiendo a Sualina, amigo mío, que diga quiénes son los periodistas en sobrado acá en Salto, quiénes son los mercenarios. Mercedario, ¿no? Creo que no hay ninguno, ¿no? ¿O hay algún mercedario? ¿No? No son todos de acá, algunos nacieron afuera, pero... ¿Quiénes son los que Mercedes, cobran? Creo que no hay ninguno. Para tirar para un lado o para el otro. ¿Estela no es de Mercedes, eso es de Colonia, Estela Botín? Dolores. De Dolores, andaba por ahí, andaba. Mercenario. Da, que sí. Viven de la política y que hoy estoy con este, mañana con aquel, le tiro este, siempre los discordia acá, que estoy con el otro. A mí, gracias a Dios, que me revisen de arriba abajo y a vos también. Porque por más que vos sos zurdo legal, sos lo que da la frente y ahora... No, yo soy zurdo biológico, que es distinto, no es una cuestión legal. Ah, vos eras biológico, todavía entendí que era... No, es biológico. Y ahora sos de Salle. Sí, pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Ah, y antes era ser zurdo biológico significa que escribo con la zurda. Perfecto. Con la zurda. Mira, porque no me queda otra. Escribiendo vos y no se escribe más. Bueno, cuando escribo, las pocas veces que escribo, con la zurda. ¿Firmá con la zurda? También. Sí. Firmá con la zurda. Bueno, está. Utilizo la lapicera, pero el celular es con la zurda. ¿Vos ves alguno acá? No. Con la derecha no me sale. Aquel que vino trajo para un pozo de la 50 acá. El esmalle con la zurda, todo con la zurda, sí. Nadie hace política. Es más, no puedo cambiar de partidaria. Que se entienda, acá no hay política partidaria en este, porque acá somos así. Yo soy colorado. Sigo buscando en Facebook. Y lo digo. ¿Quién es Pedro Ojeda y no tiene cuenta de Facebook? No, no tiene Instagram. No y tiene lo nada. Digo, soy colorado y lo digo porque yo con la verdad no ofendo ni temo, pero no me oculto nada. Entonces, Sualina, por favor, larga la lista de los periodistas que están recibiendo los sobres en Salto. ¿Dónde va la plata esa? Preguntá, ya que la Junta no pregunta dónde va la plata. ¿Dónde está la plata? Los periodistas, diga una vez. Pero eso puede hacer un pedido de informes a través de la Ley de Acceso a la Información Pública y le va a aparecer la lista. O sea, de cuáles son las empresas y... Yo te pedí a vos que me trajera de los otros que no están acá y todavía estoy esperando que vos me traigas. Está publicado en el portal, ya le dije, está todo en salto.gov.uy. Ahí están los valores de todo. Buen día, Rodrigo. ¿Dónde se consigue la lista de Salle, calle Artigas, frente... ¿Viste? Nadie hace política en este programa. Frente, no, y usted pasa haciendo política desde que nació, está haciendo política acá, desde que empezamos este programa, calle Artigas, frente a la Facultad de Enfermería. Sale ahí, como pal caliente, están saliendo, señores, llame menos mal que le llevo particular a su casa, no ando tirando por abajo las puertas. Hola, buen día, buen programa, muy bien hablado, claro, es mejor, mi papá siempre me habló de ese partido, soy Adriana de Ceibal, saludos. No sé de qué partido están hablando. De los corruptos. ¿No encontraste la policía y todo? Entonces la habrán pasado anoche, nomás la habrán... Me mandaron una captura de que... ¡Ay, está Pedro Ojeda!
¿Es de Salto? No, pará, ¿la tiene Diego, por favor? No, no, pero está. Igual me parece que no. Puso testigo acá cuando Ojeda ahí en la puerta me dijo, ¿querés estar en mi lista? Y nadie le... Y yo que le dije, no, sí. Yo no traiciono a un amigo, siempre voy a estar la buena y la mala, no. Pero hoy si no estaría en la banca arriba. Ojeda, ahí está, Pedro Ojeda, mirá. Pedro también vive en Salto, Uruguay. Pedro Ojeda, acá lo tienen, señores. Pedro Ojeda no tiene ningún cartel. Eso es lo raro, ¿no? Da vuelta revés, eso. Todavía Pedro no Ojeda, lo encontramos a Pedro Ojeda. Ahí está Pedro Ojeda en su Facebook. Fantástico, buenísimo. Bueno, ¿y qué se pero nunca lo, no ha salido a los medios, nada, como para pedir el voto? Como que perfil muy bajo, ¿no? A Pedro lo tenemos ahí, tranquilo, nomás en la carpa, no viste que está pasando en la carpa. Bueno, y la otra es aberrante, señores. Voy a aprovechar, yo sé que esto puede traer discrepancia acá, yo puedo decir que puede ser mi último programa hoy, ¿eh? O quizá o no, pero esto es ya demasiado lo que están haciendo. Gente que se llena los bolsillos con la salud, gente que realmente no son los médicos de antes de cabecera que vos tenías. Bueno, vos el Pilo te atiende bien, ¿no, gordo? Sí, señor. El Pilo te atiende bien. ¿Vos tenés doctor de cabecera acá? Sí. ¿También te atiende bien? Sí. Bueno, está. La Pipi la atiende bien que todos los otros. Pero los demás que están pensando en hacer plata, no pueden sacarle a Belén, a los viejos, hacerlo venir a Salto a levantar los medicamentos que son controlados, señores. No tienen, tienen una miseria de jubilación. Y ustedes le ponen un cartel de esto a todos los vecinos de Belén. A ver, Belén, levántense, por favor, muchachos. Por decisión técnica del Centro Médico no se retirarán en Policlínica Medicación no, Crónica no en Belén. No se repetirán, dice ahí. ¿A dónde? No, no se retirarán. Está bien. Y bueno, ¿qué tiene que hacer la cartilla? Cada vez que tiene que hacer la cartilla, tiene que venir a Salto. El Centro Médico tiene un sistema, me imagino que está funcionando bien, que hace la repetición pero online. Pero te has sobrado el Centro Médico ahora. No, sí, señor. Que van todos los que están en sobrado. Pero si usted se enfermó crónico y necesita renovar la cartilla de medicamentos, lo hace a través del sistema de la página web. ¡No! ¡No! Sí. Si los viejitos me escriben allá, Víctor Hugo, no tenemos para el pasaje, tenemos que ir una vez al mes a renovar la cartilla. Bueno, pero el sistema a través de la página web está habilitado hace mucho tiempo ya. Cuestión de comenzar a utilizar. Pero, Bobby, a ver, vos lees bien esto chino mandarín lo que está escrito ahí. Porque mirá lo que dice. Por decisión técnica del Centro Médico, próximamente no se repetirán en policlínica medicación crónica. Sí. ¿Qué significa eso? Que vos policlínica tenés que no, pero en la página web sí. ¿Quién te dijo eso vos? Y porque está, no dice en fallando. Policlínica ni página web. Dice en policlínica. ¿Y por qué no dice abajo? Hágalo otra vez la página web. ¿Y por qué lo va a decir si la página web siempre se pudo? No, este loco y no, Carlito, es derecho privado, no derecho público. No puedo más con la vida. Recuerde la diferencia esencial entre el derecho privado y el derecho público. En el derecho privado se puede hacer todo aquello que la ley no prohíba expresamente. Gracias, Pepe, derecho público, también en el derecho público solo se puede hacer aquello que la ley habilita expresamente. Sí. Ahí está la diferencia. Gracias por la marihuana, por los abortos, por el FONASA, por el IRPF que hiciste con todo lo... Gracias, gracias. Y todavía te sacan dando... Vamos a la tanda. Está nervioso Negrito que le molesta que se fije en el partido que él defiende. Escuchó anoche 1.300 platos de comida en los comedores por este rico gobierno de la calle y se fija en una propaganda. Pero decime dónde está la carne que se estaban robando acá. Mañana voy a preguntar. 150 kilos por día y dejaban 10 para la olla. Y después los comedores iban sin carne, lo agarraba solo fideo. Decime dónde están los comedores, dónde está la carne acá, dame está la carne. ¿Echaron alguno? No, porque no echan. Porque los blancos, los colorados, los otros, roban, ah, robaron. Ahora el compañero se afanó, se llevó la carne y salió volando. Se equivocó el compañero. Sea malo. Mirá, muchacho. Mirá. Sea malo. Mirá, ya me la reservaron, Ya me la reservaron. Hoy la pigurina son los únicos dos que votan a Sacha acá en Salto, ¿no? No, acá no. Yo no voto acá. Ah, vos votás en Artigas. La pigurina acá, el marido y cuatro más. Son pocos en la lista. Sí. Está cortita la lista. Son titulares, no están numerados. Son seis. Seis titulares, seis primeros suplentes, seis segundos suplentes y seis terceros. 24, 6 por 4, 24. Esto para Cámara de Senadores, ¿no? Para diputados son... Para diputados la comisión directiva de Río tiene más gente que... Para diputados son 8 y para la Junta Electoral son 3. Pero bueno, son buenos. ¿No? Mirá, somos pocos, pero bueno, diría. Quiero, tiró. Ojo que Salles puede sacar hasta... Puede ser electo senador y sacar hasta 2 diputados, ¿no? Yo le voy a pedir. Con un 3-4% como se proyecta.
si viene, mira, ahora pasé por el FENAPE, ahí había 30 afuera, estaba sí. Cholín entre ellos. No sé a qué hora trabajan. Todos profesores, todos ganando sueldo de la patria. Hay profesores que trabajan en el nocturno, hay profesores que en el vespertino. No, no puedo con la vida, te loco. Está, mandá la tanda, hermano. Sí, sí. Y el otro siempre, el coordinador de deporte peleando en Canadá. ¿Está en Canadá? Sí, está en Canadá. No me digas que se retira de vuelta Sosa Pinto. No, que se va a retirar. Ya hizo como 35 peleas de retiro. Sí, pero va con los viáticos. Te igual última que... pelea, se retira Rafael Sosa Pinto. Sí, sí, sí. Dale. ¡Bum! ¡Salimos los zurdos! ¡Dale! En Carnicería Avenida apostamos a la calidad. Hacemos la diferencia comprometiéndonos en todo el proceso para ofrecerle un producto único en Salto. Tenemos terneras terminadas en feedlot para que puedas disfrutar de la mejor calidad en carnes. La carne más tierna en Salto la encontrás en Carnicería Avenida, Barbieri esquina Bilbao, teléfono 473-26900, WhatsApp 091-888-586. Seguinos en Facebook. Sirio Ascensores, con 32 años de experiencia, ahora también en Salto, Cervantes 1448, entre Cerrito y Las Piedras. Realizamos mantenimiento e instalación de ascensores y montacargas. Hacemos también instalaciones de plataformas verticales y salva escalera. Instalamos sillas salva escalera. Sirio Ascensores, con 32 años de experiencia, ahora también en Salto. En Garage Varela contamos con toda la línea de cubiertas Osca, calidad y respaldo europeo en nuestra ciudad. Contamos con un amplio stock para vehículos viales y agrícolas. Y si se trata de cámaras de aire, Tortuga es la solución. Todas las medidas, origen brasilero, para maquinaria vial, agrícola o de trabajo. Todo lo que necesites está en Garage Varela. Varela 835. Trabajaste toda tu vida para que hoy disfrutemos del país que tenemos, te digo, no vas a estar solo. Con nuestro equipo de Diputación vamos a seguir legislando para mejorar los servicios de salud y garantizar que como jubilado recibas el respeto y el apoyo que mereces. Porque con Cabildo nadie se quedará atrás. Por eso iremos al Parlamento para asegurarnos que tu bienestar sea una prioridad. Nuestro país tiene un gran futuro por delante y juntos podemos hacer que nuestro departamento sea un lugar mejor. Este 27 de octubre, acompáñame con tu voto por un lugar mejor para vos, tu familia, para todos. Zona Norte, servicio automotriz, gomería, lubricentro y lavadero. Te brindamos servicio en general, cambio de aceite, cambio de amortiguadores, tren delantero, cambio de pastillas de frenos, alineación 3D y corrección de camper, gomería y venta de neumáticos de todas las marcas, batería Duracell para tu vehículo. Zona Norte, servicio automotriz. Distribuidora Guarino. Somos una empresa dedicada a la venta y distribución de frutas, verduras y productos de almacén de importantes marcas, tanto nacionales como internacionales, para Salto y el interior del país, desde el año 2012. Nuestra misión es lograr el liderazgo en la distribución de alimentos y productos de almacén, usando un portafolio de marcas reconocidas, diferenciándola de la competencia y satisfacer las diversas necesidades del consumidor a través de la comercialización y venta de productos de calidad constante. Distribuidora Guarino, una gran familia. Pero mira cómo te está quedando esa mollejita, por favor. Un gol. ¡Gol!
Berito la rompió. Molleja y mucho limón. Con una Schneider está robado. Cada partido, cada asado, cada juntada con amigos es un gol. Y si es con Schneider, es un golazo. Sale un gol, sale un Schneider. Regálate un tiempo. Te esperamos en Tiempos para mí. Dos terapeutas trabajan sobre tus músculos, articulaciones, circulación sanguínea y sistema nervioso para quitar dolores y sentirte en plenitud. Masajes a cuatro manos, masajes reductores, reflexología podal, Reiki Usui y Kauna. Te esperamos en 33-155 en consultorio número 8. Llega la obra del momento, Compenetrados, El Regreso, un consultorio de locos. Con la sexóloga Carolina Villalba y Charlie Álvarez. Viernes 1 de noviembre, 21 horas, Teatro Larrañaga. Anticipadas 2x1 a 700 pesos en Himalaya 24 horas. Consultorio Oftalmológico Centro de Ojos, doctora Sonia Monzón. Nuestra misión es darle una atención de calidad a nuestros pacientes y mejorar su salud visual. Atendemos niños y adultos, realizamos recetas de lentes para VPS, toma de presión ocular, fondo de ojo, control de glaucoma y mucho más. Los esperamos en Rincón 245 de lunes a viernes de 14 a 18 horas. Agenda tu consulta al 099-077-036 o al 473-22046. Consultorio Oftalmológico Centro de Ojos, doctora Sonia Monzón. Por cosas como esta es que Salto necesita un cambio. Por esto, Salto necesita un cambio. Por cosas como esta, Salto necesita un cambio. Por esto, Salto necesita un cambio. Por esto, Salto necesita un cambio. Por esto, Salto necesita un cambio. Por cosas como estas, Salto necesita un cambio. Por cosas como estas, queremos cambiar Salto. Contamos con vos. Comaja. Estamos presentes en cuatro ciudades con locales propios y seguimos trabajando con nuestros préstamos amortizables, plazo fijo, préstamo familia y el préstamo aguinaldo. Por más información visite nuestra página web, escríbanos a nuestra cuenta de Facebook o comuníquese vía telefónica a cualquiera de nuestras sucursales. Visítenos. Comaja, su cooperativa amiga y solidaria. Nueva Chevrolet S10 Z71 modelo 2024. Motor diésel 2.8 con 200 HP de potencia. Transmisión automática. 4x4. 6 airbags. Y todo el equipamiento que necesitas. Precio leasing $45,074. Entrega inmediata. Nueva S10 Z71. Vení a conocerla a Chevrolet Salto. Avenida Valle 2210. El departamento de Salto hace varios años que viene con problemas importantes en decaída, en indicadores económicos, sociales, de empleo, trabajo. Esa situación no es diferente en el resto de la región. Paysandú, Salto, Bella Unión tienen los mismos problemas. Nuestro planteo es poder articular, dialogar con voluntad política con el resto de los diputados del departamento y de toda la región para llevar propuestas comunes en términos regionales y tener peso político en el gobierno nacional del Frente Amplio. Descubrir lo que nos une, hablar con el corazón. Apareció la plata del cine. 1120.
Sí, solo eso no, me quedo corto. ¿Qué pasó? Le pusieron 20.000 kilos ahora de marihua. La ponemos en el mercado esta y ¿cuánto hacemos? ¿Eh? 20.000. Gordo, ahí para la coleta. Boreal va por cuarta vez a remate, pero ahora le pusieron 20.000 kilos de marihuana almacenada que estaban ahí. 100, ¿verdad? 200, ¡opa! 300. Ah, nada, esa barba la 360. Esa barba. Está 360. Por favor, Emanuel. Aporte, aporte. Este anda con dólares, con pesos. Hay uno de 200 uruguayos. Pero saque todo lo que tiene en la billetera, no me venga con. ¿Cuántos argentinos tiene? 200. 300 argentinos. 300 argentinos. Ah, acá, tenemos, 300 acá tenemos 201 pesos. ¿Y la Prex? 200. La Prex argentina huele. No, no. Ah, bueno. Y si la tengo, acá, no la acá hay 201, ¿no? Sí, todo esto es un peso. Me voy a llevar, un peso. Sí. Me voy a llevar mis 200. Pobre, no, por las dudas. No, eso era mío. Por las dudas. Por las dudas que después se te olviden de. Tirame, por favor. Sí, el depósito. Vamos a hacer el está hecho el depósito de acá. De bro, está hecho el depósito ahí, acá. Pues no me mezcle la plata. Mirá lo que me está haciendo. Me está mezclando la plata. Vamos a poner acá. Vale. Ay, no. ¿Qué hace? Ay, este tiene el coche que desapareció de fiscalía. Mirá, ay, yo no quiero saber eso. Dólares americanos. Robaron el de fiscalía, le robaron el pendrive, ¿sabes? Acá en Salto. Robaron un pendrive con noticias muy importantes que tenía. Desapareció el pendrive, parece la Marcé de Montevideo. ¿Quién lleva información en un pendrive? Bueno, tomaron prestado el pendrive de la fiscal. Yo no quiero. Acá hay un pendrive. Ahí hay un pendrive. Para 40 años, escúcheme una cosa. Lamento informarle que esta noticia de Diario Cambio, que dice acá que van a poner otra vez la planta de Boreal a remate, pero esta vez suman 20.000 kilos de marihuana almacenadas, no es marihuana con contenido psicoactivo, o sea, es sin THC. Ah, no, en realidad no. Es la planta. No, pero se la vendemos a nadie. Sin el psicoactivo, ¿no? Ay, sí. Como confundía a los gurises del barrio, decís, mirá que tengo y no le pega. La última esta que pusieron a la venta te pega. Pega para arriba. Pero no era ese el objetivo, porque en realidad Boreal cuando se instala. Recuerden que Aguiar, más allá que era un gran mentiroso y un gran estratega. Está para adentro que está tentando la fiera ya, mirá que como mira, son 360 pesos. No, se anda bien, tiene como 7 hijos, jubilación está bien de bien. Boreal, que es la empresa, recordemos que lo que hacía, el rubro de ellos, era justamente trabajar en la órbita. No la plata, no lo otro. Mientras vos vas hablando, Boreal, dale. ¿Qué pasa? Era medicinal. Sí. No la cosita que tenés ahí. ¿Qué pasa? Tenés esto, ¿no? Dale, seguimos hablando de Boreal nomás. Acá tenemos la plata para Boreal. Esta que... Paz Cash. Artiguense, Rodrigo Tejeira, nacido hace poquitos días. Oca. ¿Me va a investigar toda la billetera? Ay, 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 acá, pero no, mira no, la cantidad no, que tenía acá. No, ¿qué hace esta mide Uruguay no ahí? No sea bestia. Mide Uruguay también no tenés. Sea bestia, esto funciona así. ¡Ah, mirá! La mide Uruguay tenés ahí, ¿por cuánto la tenés? No le voy a decir. Dale. No se lo voy a decir. Era medicinal. Buen día. Sí, era medicinal y en realidad tenía distintos usos, pero no recreativos, no psicoactivos. Por eso las plantas... Nadie quiere los 20.000 kilos. Lo pusieron como pretexto para allá y... Y en realidad porque se puede sacar aceite del cannabis, el cannabidol. Y hay otros usos, ¿no? Estéticos en la medicina. Prefiero seguir usando al Condesa que está a 75 en el revoltillo. No, pero el aceite de cannabis no se utiliza para cocinar, se utiliza para, por ejemplo, dolores de articulaciones, para distintos tipos de traumatismos, para enfermedades crónicas también. Sí, pero la tenés que industrializar primero. ¿Cuánto te cuesta? Bueno, pero la planta está construida para eso. Ah, por eso está toda la maquinaria adentro, está todo pronto. No, Es un negocio que en el mercado internacional tiene un crecimiento permanente. El problema es que, claro, Aguiar le había estafado a los canadienses con el dinero. Los canadienses vieron, porque no vienen a invertir 10, 15 millones de dólares, salvo el tema del aeropuerto, que ahí ya es menos transparente, pero nadie viene afuera a invertir 15 millones de dólares en algo que no está estudiado previamente. Y obviamente que el mercado uruguayo es un mercado demasiado chico, y no amerita una inversión tan grande para abastecer el mercado interno. Está pensado para sacar el producto a otros países. Vos me hablás de lo transparente que todo el otro. En 5, porque inauguramos el de Melo este fin de semana, en 5 gastamos 50 millones de dólares. En los hornos tirados, obsoletos,
que Robaudo lo agarró en Paysandú, están en 80 palos verdes. Así que no me hable mal. Y no se olvide lo que costaba instalar, que eso no está incluido. Sí, está, 120 palos más. Así que no me hable mal. El aeropuerto están bajando los cosos. Hoy jueves partió el... No, esa tardecita. Los jueves. Pero partió de Paraguay para acá y va a Montevideo. No, señor. Acá viene Montevideo para acá y se va a Paraguay. Tampoco. Ah, bueno. Va y sigue vuelta, equivocando. Está, bueno. Y está a 2.000 pesos. No, ah, sí, Asunción, Montevideo. Hace Asunción, Montevideo, Montevideo, Salto, Salto, Montevideo, Montevideo, Asunción. Perfecto. Ese es el recorrido. Está perfecto. 2.000 pesos salen, no andan diciendo 4.000. Buen día, que se informe Víctor Hugo. No es verdad el tema Centro Médico. Se renueva por la web o con una simple orden telefónica, repite medicación. Lo que bueno. Es paupérrimo es conseguir orden para médicos especialistas. Te tiran 3 meses para adelante. Bueno. Un abrazo para la barra, dice Pedro. Buenas noches, Víctor Hugo. ¿Cómo le está? Escribo de Belén. Siempre con un problemita que es necesario que se sepa. Hoy Centro Médico lo colocó un cartel diciendo que no entregará más medicación a pacientes crónicos, que solo tendrán que ir a Salto a buscarlo. Imagínense, sabemos de personas que hacemos malabares para poder levantarlo y ahora tendremos que ir a Salto a levantarlo. Hay ancianos que por obvia razón no pueden viajar todos los meses. Aparte de eso, tienen que ir a renovar la cartilla cada 6 meses. Pagamos un montón para tener una mutual y medicamentos y que salgan con esto en un disparate. Les pido que toquen ese tema porque necesitamos de la ayuda de ustedes. Una decisión que sea cancelada. Ahora les paso la cartelería y está. O sea, vos vivís en Belén para ponerte en el lugar de Belén. Si vivís en Belén no digo nada. Pero acá me mandan y esto... Sí, sí. Igual me parece que es un tema de comprensión lectora. Ahí no dice que no van a entregar medicamentos. Dice que no se van a renovar en policlínica. Y tiene que venir son a Salto. Y no, lo hace por la web o por teléfono. ¿Y si no tiene teléfono? Ah, hoy no tiene teléfono tampoco. Ya estamos poniendo. ¿Y si no sabe el abuelito manejar un celular? Llame por teléfono fijo. Sí hay teléfono fijo. ¿Y no te lo renueva? Bueno, esta es una discusión que no tiene un fin. Vamos sí, a claro que tiene un fin. Se puede seguir renovando sin tener que moverse de Belén. A ver, vaya un abuelo ahora en este momento, vaya a Belén. Intente a ver si usted puede hacer por la web. Pregúntele. Porque si fue así, saludos de Bella Unión, dice Carlos Sampaio. Bueno, un abrazo para él. También le mando un abrazo muy grande a Joyoni Aquino. Él, oriundo de la ciudad de Tranqueras, Ciudad Luz, allá en el departamento de Rivera. Ciudad Luz. Sí, claro, Ciudad Luz, Tranqueras, muy productiva, la tierra de las mejores sandías del continente. Tabaré Viera, el Partido Colorado. Joyo, como le decimos cariñosamente, que estuvo años con nosotros compartiendo en Viva FM allá en Artigas, de los primeros años de Viva FM. Bueno, después volvió para su departamento y hacía años que no teníamos contacto y ahora nos está mirando desde allá, así que un abrazo muy grande. Lo que es ahora, ¿no? Viste que ahora con este partido te ven en cualquier lugar. Te sí, claro, sí, sí. Termina en 10 años, dijo Superman. ¿En 10 años se termina qué? ¿Esto? ¿Y qué viene? Unos lentes y se mira todo. Sí, ahí vamos a quedar más zombies todavía, ¿no? Sí. Hablando de eso, le mandé a Diego una imagen que tiene que ver con esto, del tema de las pantallas chicas. Hay gran preocupación porque se están realizando pesquisas gratuitas para niños, pesquisas oftalmológicas, y hay un alto porcentaje de los niños que están con algún tipo de problema de visión justamente por la adicción a las pantallas, ¿no? Por el tiempo excesivo. Hay jornada de controles oftalmológicos, poneme la placa de vuelta, este sábado, ¿no? 19 de octubre, de 9 a 4 de la tarde en el Hospital Regional Salto, Cervantes, esquina 18 de julio. Una buena oportunidad para hacerse los controles en un mes que también se promueve todo esto para que las personas puedan estar controladas, detecten si tienen algún tipo de desviación, si tienen miopía, astigmatismo, hipermetropía, si tienen un poco de las dos cosas, porque también hay gente Rodrigo, que está mezclada. No le podemos pedir al Máster Zumberber de, por ejemplo, según la edad, que te bloquee el celular de tal hora, sobre todo para los gurises. Por ejemplo, vamos a poner de 7 de la noche a 11 de la noche, o sea que no sirve. Es más fácil no darle el celular a los gurises y ya está. ¿Eh? ¿Usted tenía celular cuando chico? No. ¿Y sufría por no tener un celular? No, jugaba a la bolita, al manero, a la figurita, a la topa. Nunca jugué al enfermero. Sigo sin saber cómo es el enfermero. Sí, porque siempre ahí el doctor era el que se llevaba toda la... Sí, se escondía, siempre era mixto, ¿viste? Después jugamos a la Rayuela, ¿vos jugaste alguna vez o no? ¿Vos tenés? Sí, sí, sí. Ah, sí, vos tenés pinta de ser fácil. ¿Eh? ¿Cuál era el tute? Te está tomando el pelo este. No, no, la verdad que no sé. No sé. Este es timbero, este la Rayuela, las bolitas, sí, también la. ¿A la rimadita? La rimadita. ¿Nunca te jugaste a la rimadita? No. No, no. La rimadita podés jugar con. Por ejemplo, tenía había una moneda de 50 pesos. Hay monedas de 50 parecía pesos. Parecía una medalla de oro. Bueno, pero tenemos monedas de 50 pesos ahora. Ahora tapa, más chiquita, ahora sí, de bronce. Sí.
la andan desapareciendo, ¿viste? Porque sí, era una edición limitada. Seguro. Entonces vos la pared y tiramos todo acá en una raya y tiraba el que acertaba más a la pared y levantaba toda la monedita. Ah, era lindo eso. ¿Y qué le dije arrimadita? ¿Hablo en chino mandarín yo? ¿Rumi canasta nunca jugó con las cartas? No, eso. ¿No le gustaba? ¿A vos te gusta el rumi? Sí, sí, yo jugaba mucho con mi bisabuela el rumi canasta. Me hacía trampa. Cada vez que jugábamos me hacía trampa. No era muy tramposo. El tema de la abuela y mi bisabuela. Mi bisabuela. Sí. ¿Al rumi? Al rumi canasta, sí. ¿El rumi cuál es ese que tiene, que vos le vas así, que tiene todo? Claro, que va formando escaleras. Sí. Con los mismos números. ¿Y a la conga? Sí, bueno, la conga es con comodín o sin comodín. Con los 10 y con los 8, los nuevos y los nuevos. Con comodín, con comodín. Y al 1, que nosotros lo conocíamos como jodete en aquel entonces, pero... ¿7 y medio? El 1, no, 7 y medio. Voy a volver con los juegos, la gente... Pero los juegos de mesa, incluso para quienes no son tan jóvenes, muchos jóvenes hoy nunca probaron jugar un juego de mesa, ¿no? Al ludo. Las damas, la general, bueno, hay una cantidad... Pero prueben hacerlo, porque un juego de mesa entre amigos es lo más divertido que puede haber. Al bancario, vos el bancario te quedaría con todo, ¿no? Porque conociéndote que andas así. Seguro. El Monopoly. El sí. Scrabble. El Nintendo, el primer Nintendo que tuvimos en la casa. Y después el viejo y querido Tutti Frutti, ¿no? Papel, lápiz y ya está, Tutti Frutti. ¿Y al tatetí? Sí, pero el Tutti Frutti era lindo. ¿Y al colgado? El Tutti Frutti cuando te encajaban Y. ¿Qué ibas a poner en Y? Se te complicaba, o la X, ¿no? País con X, tíreme uno. Con Y sí, ¿no? ¿Sabe? Sí, bien, ¿otro más? Ya no existe más, pero... ya dije, gordo, ¿pero qué hablo, un japonés o...? ¿Pero con X? Con X. Yugoslavia. Con X. Y sí, sí, allá te ponen toda la X. Claro. Nosotros le ponemos por ahí. Viene por ahí. Pero prueben, porque un fin de semana, una noche. Bueno, esto. Reúnanse cara a cara, frente a frente. Dejen esto un rato, lo tiran para el costado y dicen. Sí. Ya está. Todo en silencio, sin mirar. Te está llamando Lima. Ah, toma. Ah, vos no podés, vamos a la tanda. Ah, vos no podés, te está llamando Lima. Mira, corto, mirá. ¿Por qué estoy en esta campaña política siendo candidato a intendente? La respuesta es muy fácil. En primer lugar, no tengo por qué ocultarme. En segundo lugar, formo parte de un equipo que su segundo gran objetivo es que el diputado colorado por Salto sea de nuestro sector. Ese nombre es el de Horacio de Brum, por experiencia, por capacidad técnica, porque cumple con el legado de honestidad y franqueza. Pero sobre todas las cosas, porque volvió a la política para servir y no para servirse. El 27 de octubre, votá la 1. Andrés Ojeda, presidente, Horacio de Brum, diputado. Seguiré a donde yo voy. Cinco años junto a ti. Farmacia Elvisu es tu lugar. Farmacia y Perfumería Elvisu. Nos conocemos de toda la vida. En Carnicería Avenida apostamos a la calidad. Hacemos la diferencia, comprometiéndonos en todo el proceso para ofrecerle un producto único en Salto. Tenemos terneras terminadas en feedlot para que puedas disfrutar de la mejor calidad en carnes. La carne más tierna en Salto la encontrás en Carnicería Avenida, Barbieri esquina Bilbao, teléfono 473-26900, WhatsApp 091-888-586. Seguinos en Facebook. Nací en Salto, donde pasé la mayor parte de mi vida. Trabajando como docente, militando en lo social y en lo político, participando en las luchas colectivas por los derechos de los trabajadores y el pueblo todo. Desde aquí viajamos a ocupar una banca como suplente de diputado. Allí trabajamos incansablemente en presupuesto
para salud, para vivienda, para educación, para políticas sociales, resaltando siempre la problemática de Salto y sus pueblos. Toda esta experiencia acumulada la pondremos al servicio de una banca para Salto, para el Frente Amplio y la MILUNO, si usted así lo decide. Vota MILUNO. Óscar Andrade, senador. Daniel Dalmao, diputado. Zona Norte, servicio automotriz, gomería, lubricentro y lavadero. Te brindamos servicio en general, cambio de aceite, cambio de amortiguadores, tren delantero, cambio de pastillas de frenos, alineación 3D y corrección de camper, gomería y venta de neumáticos de todas las marcas, batería Duracell para tu vehículo. Zona Norte, servicio automotriz. Comaja. Estamos presentes en 4 ciudades con locales propios y seguimos trabajando con nuestros préstamos amortizables, plazo fijo, préstamo familia y el préstamo aguinaldo. Por más información visite nuestra página web, escríbanos a nuestra cuenta de Facebook o comuníquese vía telefónica a cualquiera de nuestras sucursales. Visítenos. Comaja, su cooperativa amiga y solidaria. Podemos vivir en un Uruguay más seguro, no tengas duda. Podemos hacer muchas cosas, combatir al narcotráfico. Podemos crear un Instituto Nacional de Rehabilitación fuera del Ministerio del Interior. Tenemos que invertir más en la infraestructura. Tenemos que terminar con el lavado de activos. Podemos tener una estrategia más fuerte en materia de combate a la inseguridad. Represión sí, pero antes prevención y disuasión y mucha rehabilitación. Tenemos mucho para hacer. Si lo hacemos y trabajamos bien 5 años, no tengas duda que la damos vuelta. ¡Vamos, Uruguay! ¡Oh! Pero mira cómo te está quedando esa mollejita, por favor. Un gol. ¡Gol! Berito la rompió. Molleja y mucho limón. Con una Schneider está robado. Cada partido, cada asado, cada juntada con amigos es un gol. Y si es con Schneider, es un golazo. Sale un gol, sale un Schneider. Vamos a crecer y creer, a soñar y avanzar, la esperanza de lo diferente. Con Pablo Concel, a sentir con orgullo el país, es la fuerza de nuestra gente. Los cambios reales son posibles, necesito de tu apoyo. Pablo Constenla, diputado, lista 404, la fuerza de nuestra gente. Que sea Fénix, lo importante para nosotros que sea Fénix, que sea Fénix. Fiambres, frankfurters y chorizos de alta calidad a tu alcance. En cada encuentro lo importante es que sea Fénix. Lo importante para nosotros que sea Fénix. Fénix, 55 años creando buenos momentos. En Garage Varela contamos con toda la línea de cubiertas OSCA, calidad y respaldo europeo en nuestra ciudad. Contamos con un amplio stock para vehículos viales y agrícolas. Y si se trata de cámaras de aire, Tortuga es la solución. Todas las medidas, origen brasilero, para maquinaria vial, agrícola o de trabajo. Todo lo que necesites está en Garage Varela. Varela 835. En el departamento tenemos mucha capacidad instalada y experiencia acumulada en la Universidad de la República, en las instituciones de investigación, en organizaciones sociales. Nosotros vamos a articular y vamos a dialogar con todo ese entramado social, político, institucional para buscar las soluciones que el departamento necesita. Por eso este 27 de octubre, votá la lista 133-609. Volvé a las raíces, votá Frente Amplio. Descubrir lo que no. Hablar con el corazón. But it's you. I'm
Que Víctor Hugo organice un campeonato de saca. Tengo mi manero de hace 50 años. ¿Cuál es el saca? El saca sí. Pone la figurita y tener el manero. ¡Fua! Y ahí, figurita, arriba de la figurita, tenés que poner una piedrita. Había un loco que le ponía. Vos pones tres. Uh-huh. Por ejemplo, el copo es tres. Sí. Y después ahí está, pácate así. Y hay uno acá desubicado, dijo, jugaba trencito y era la locomotora. No te subiqué. El juego de la botella, cachetada o beso, que tengan un excelente día. Eso me parece que lo de cachetada no iba. Claro, intercambiaba. No, cachetada no era. No era. Cachetada le dice que la mujer de Fernández que le daba y le dejaba roja acá en Diario Cambio hoy. Y esto, ¿no? ¿Cómo? Dice que le dejaba, acá está. ¿De qué Fernández? La mujer de Fernández, presidente argentino. Dice que la cachetaba. No, acá no era cachetada. Sí. Acá era beso nomás o paso. Y podía pasar una vez o dos. Moneda de 5 pesos era, no de 50. El 5 pesos. Sí, ahí va. Me daba sopapo y me dejaba la cara hirviendo, dijo. Acá está, Diario Cambio, página 14 internacional. Sí, qué pa. No, aquí. No se olvide poner la papeleta amarilla cuando vaya con la de la 10, ¿no? Esto va así. La blanca no. Dicen por acá, ahora a las 8 a.m. estuvimos 8 minutos para pasar desde la Plaza Artigas hasta Barbieri y Viera. Está todo bien con las reparaciones en las calles, excelente. Solo pedimos un inspector para Invernici y Agraciada para agilizar el tránsito. ¿Qué manda? Al mediodía va a pasar lo mismo o peor. ¿Chirif? No, justamente se están quejando de eso, ¿no? De la situación. Bueno, y al Joyo que está mirando por allá por Rivera dice, excelente puesta al aire, exquisita producción, saludos a la barra tras cámaras, un abrazo al staff y por supuesto dame. A mi querido amigo Rodrigo arriba a la barra del canal, bueno, un abrazo para él y gracias por estar ahí acompañándonos. ¿Qué pasó? Gracias. No, la gente está diciendo acá que colabora para comprar los 20.000 kilos de marihuana, pero bueno. No pega, dice, pega, le digo, no pega. No pega porque tampoco es cola. Bueno, Diego, vamos, 1, 2, 3. Y vamos al comentario ahí. Primero. A ver. El del español, si querés, si lo tenés ahí, que vino a entrevistar a Orsi. O sea, que andaba paseando en el país. Logra una entrevista y le pregunta dos cosas o tres malas. Y la que lo atendió de forma indirecta a Orsi fue Victoria Alonso. Victoria Rodríguez. ¿Qué dijo? Porque lo llevó a Fernando Pereira al programa de Todas las Voces. Y le recriminó públicamente, dijo, no es que nos moleste tener al presidente del Frente Amplio acá, pero ante el hecho de que el candidato a presidente no va a ningún lado, no da ninguna entrevista, tenemos que llamar al presidente de la fuerza política. Y le preguntó al aire si le molestaba que Orsi no saliera a hablar. ¿Y qué dijo? Y dijo que en realidad él ha salido, pero no en los canales que todo el mundo pensaba que iba a salir, o esperaba que saliera. Y lo que pasa es que bueno... La verdad que, sinceramente, a Orsi no lo he escuchado. ¿Usted lo ha escuchado en algún lugar? No. Pero poner al Pepe y después dice Orsi. Escuchame, vamos. No sé, es una estrategia, pero bueno. A ver, mirá. A ver. Este es el periodista. Seguramente mucha tela para cortar. Va a tener, estos son los primeros datos. Ocurrió anoche. Empezamos a investigar hoy a las 5 de la mañana. Mirá. ¿De quién se trataba este hombre? Bueno, logramos estos primeros datos. Está alojado en Ocean Drive en Punta del Este y me dicen que hoy va a estar en una actividad en Punta del Este, que según la información que estamos recogiendo. Y ahí, bueno, ahí lo quema, ¿no? Sí, y ahí está el español. Si nos queda tiempo, ahí estábamos viendo justo la imagen de dónde está alojado en Punta del Este el periodista, el polémico periodista, ya le podemos decir así. No, ahí está periodista español, que había venido unos días a desconectar, a estar tranquilo en Punta del Este y me he encontrado con todo lo contrario. Porque sentí curiosidad en las elecciones de Uruguay y quise ver al candidato que va a mejorar las encuestas, a Orsi, el candidato del Frente Amplio, al candidato del Foro Sao Paulo, al candidato del kirchnerismo, al candidato del comunismo, y hacerle algunas preguntas sobre su relación con el kirchnerismo más corrupto. Fui con un acompañante, tranquilo, y me encontré a un candidato que no la tomó bien, que se revolvió y que su equipo no me supo tratar como un periodista en el país más democrático de Latinoamérica se merece. Me trató de un tono desafiante, airado y sobre todo no sabiendo contestar a las preguntas que aquí tal vez no se estilan a hacer. Pero es mi estilo, hacer el periodismo que el político no quiere que le preguntes. Lo que no imaginaba es que sin publicar ese vídeo, sin publicar una nota, sin hablar ni bien ni mal de este candidato Orsi, él diese una consigna a través de su equipo, a sus operadores mediáticos, a sus periodistas mediáticos, para que de primera hora de la mañana pusiesen en canales de amplia difusión mi dirección en Punta del Este, en mi domicilio, donde me hospedo,
mi vehículo, mi acompañante, datos de mi familia, y los insultos empezaron a llegar a través de las redes sociales, las amenazas, y ahora no me encuentro cómodo porque yo vine a Uruguay, que es un país fantástico, donde la economía va bien, donde me siento seguro, donde me sentía seguro, y ahora por simplemente utilizar un arma que es mi micrófono, me encuentro en una campaña de criminalización, de señalamiento, técnica mafiosa más propia de la dictadura cubana o de la dictadura chavista de Nicolás Maduro. Ahí está la respuesta, ¿no? Imaginaba Uruguay. Ahí está la respuesta de que Uruguay ya no es un país seguro. ¿Cómo? Uruguay no es un país seguro. ¿Por qué? Porque no se siente seguro. Ah, pero está, pero escuchamos, un periodista viene, lo amenaza, le mete la pezuca como la época que metían. El tipo ni sacó la nota todavía al aire y ya lo están amenazando que... Y sí, es campaña política. ¿Y te parece y bien? No, pero aprobá pasa, esto vos. Pero pasa en todo lado, no es nada nuevo esto que descubrió la rueda, tanto Preve como Negre, ¿no? O sí. Negre. Bueno, que descubrieron la rueda, que hay amenazas, que hay bots, que hay personas que están solamente... A nosotros acá, que hay haters. Sí. ¿A usted cuántas personas le escriben a veces en las transmisiones y le escriben cualquier cosa? Y bueno, pero es lo mismo. Todos salteños y nadie no viene ningún... Yo hablo con Cholín, lo veo, lo saludo, le digo, está pronto el hotel, Cholín, sí, antes de esta cosa va a quedar pronto. Y el Cholín me regaló una muda del y sigue creciendo. Una muda y sigue creciendo. Sí. Fue la única que regaló, después se fundió el y vivero. Y ahora tenga cuidado porque tenemos espías controlando todo lo que pasa en su casa, ¿no? Todo comunista, cuando prende algo de él, lo funde. Este lo da el desierto Sahara y los locos te funden en el desierto. ¿Cómo te van a fundir? Porque ya cerró la... ¿Improductivo? ¿Más improductivo que el desierto? Ya cerró... No puede haber. Ah, dáselo a estos locos que enseguida te lo dejan todo. Te lo dejan sin arena. Sí. Y ahí está, gracias, viene bien. Ese es el hall del hotel. Sí, el hall del hotel. Ahí va, hacia el fondo está la piscina. Ahí. Claro, hacia el fondo está la piscina, se viene arreglando lindo. Sí, está la piscina, lo que no hay agua, sí. Claro, y eso me lo dijo acá, él salió en todo el país cuando me sacó en toda. A mano izquierda vas desde la zona de las habitaciones, a mano derecha tenías el gimnasio. ¿Quedará el gimnasio todavía? ¿Quedará el gimnasio ahí? Yo voy a traer ahí gente... Si agarramos turismo acá, él va a ser encargado de viajar por todo el mundo, pues ya tiene experiencia en eso. ¿A dónde te va ahora? No, pero no es un tema de experiencia, es un tema de manejo de idiomas. Sí, no es, porque viajé. Claro, sí. Claro. Pero para atraer inversores. Sí, claro. Nosotros yo voy a conseguir un casino, 100... No sé, ya me perdí, Diego, me hace pausa. No 100 sé. Empleados nuevos que no tienen nada que ver con la intendencia, porque esto de la intendencia, escúchame. Y el otro día taparon un árbol con cemento y escuchame. Pero lo solucionamos. Ah, lo solucionamos todo. Casi que al instante. Bueno, y ahí vamos a habilitar un casino en el medio de los 2 5 estrellas. Ruta, camping, bien, todo arregladito como era antes para brillar. Sí, está y bueno. Vamos a limpiar las cosas, ¿no? El casino lo tiene que autorizar el Ministerio de Economía y Finanzas. Tengo todo arreglado. ¿Ya está? Sí. ¿Sí? ¿Ya está hablado? Uno tener contacto, tener padrino, eso nomás. Pero quiero turismo. Sí, claro. Pero para hacer cosas. Pero por eso dije, a ver... no hay necesidad de inventar nada. Nada de evento, no quiero todo, evento. Todo está inventado, todo. En cuanto a campañas, a promociones, a estrategias, lo que hay que tomar es las mejores ideas y aplicarlas acá. Bajarlas a tierra y decir, bueno, hagamos algo local, ¿no? ¿Podemos tener incentivos con descuentos entre privados y públicos como tiene Concordia? Claro que sí. Se beneficia a nosotros. ¿Podemos abrir los museos? ¿Podemos hacer un recorrido turístico que sea incluso gratuito? Porque si lo ofrece la propia intendencia no tiene sentido cobrar. ¿Podemos poner una línea que vaya todos los días, sobre todo en verano y los fines de semana, el resto del año, al Parque del Lago, que es el parque de los parques más lindos que tiene el país? Podemos. Y hoy el que no tiene un medio de transporte, ya sea moto o auto, no puede ir. Sí. ¿No? Podemos. No puede ir. ¿Por qué? Porque no hay línea de transporte. Podemos. Bueno, entonces. Podemos. No es tan difícil. Decirle a lo inútil que tenía allá abajo, entonces que ninguno, entre todos, nos saca uno. Vamos a la tanda, que son el 53. Avisale. Sé que tu principal preocupación es la estabilidad para tu familia. Un empleo digno, una casa segura y un entorno donde tus hijos puedan crecer con felicidad y seguridad. Por eso con nuestro equipo vamos a apoyar a las pequeñas y medianas empresas, que son el verdadero motor generador de empleo de nuestro país. Vamos a trabajar por darte más seguridad y mejores servicios públicos. Mi compromiso es con tu futuro y el de tu familia. Nuestro país tiene un gran futuro por delante y juntos podemos hacer que nuestro departamento sea un lugar mejor. Este 27 de octubre, acompáñame con tu voto.
por un lugar mejor para vos, tu familia, para todos. Comaja. Estamos presentes en 4 ciudades con locales propios y seguimos trabajando con nuestros préstamos amortizables, plazo fijo, préstamo familia y el préstamo aguinaldo. Por más información visite nuestra página web, escríbanos a nuestra cuenta de Facebook o comuníquese vía telefónica a cualquiera de nuestras sucursales. Visítenos. Comaja, su cooperativa amiga y solidaria. ¿Por qué estoy en esta campaña política siendo candidato a intendente? La respuesta es muy fácil. En primer lugar, no tengo por qué ocultarme. En segundo lugar, formo parte de un equipo que su segundo gran objetivo es que el diputado colorado por Salto sea de nuestro sector. Ese nombre es el de Horacio de Brum, por experiencia, por capacidad técnica, porque cumple con el legado de honestidad y franqueza. Pero sobre todas las cosas, porque volvió a la política para servir y no para servirse. El 27 de octubre, votá la 1. Andrés Ojeda, presidente, Horacio de Brum, diputado. Seguiré a donde yo voy. Cinco años junto a ti. Farmacia Albizu es tu lugar. Farmacia y Perfumería Albizu. Nos conocemos de toda la vida. Consultorio Oftalmológico Centro de Ojos Doctora Sonia Monzón. Nuestra misión es darle una atención de calidad a nuestros pacientes y mejorar su salud visual. Atendemos niños y adultos, realizamos recetas de lentes para VPS, toma de presión ocular, fondo de ojo, control de glaucoma y mucho más. Los esperamos en Rincón 245 de lunes a viernes de 14 a 18 horas. Agenda tu consulta al 099-077-036 o al 473-22046. Consultorio Oftalmológico Centro de Ojos, doctora Sonia Monzón. Distribuidora Guarino. Somos una empresa dedicada a la venta y distribución de frutas, verduras y productos de almacén de importantes marcas, tanto nacionales como internacionales, para Salto y el interior del país, desde el año 2012. Nuestra misión es lograr el liderazgo en la distribución de alimentos y productos de almacén, usando un portafolio de marcas reconocidas, diferenciándola de la competencia y satisfacer las diversas necesidades del consumidor a través de la comercialización y venta de productos de calidad constante. Distribuidora Guarino, una gran familia. Nueva Chevrolet S10 Z71 modelo 2024. Motor diésel 2.8 con 200 HP de potencia. Transmisión automática. 4x4. 6 airbags. Y todo el equipamiento que necesitas. Precio leasing $45,074. Entrega inmediata. Nueva S10 Z71. Vení a conocerla a Chevrolet Salto. Avenida Valle 2210. Sirio Ascensores, con 32 años de experiencia, ahora también en Salto, Cervantes 1448, entre Cerrito y Las Piedras. Realizamos mantenimiento e instalación de ascensores y montacargas. Hacemos también instalaciones de plataformas verticales y salva escalera. Instalamos sillas salva escalera. Sirio Ascensores, con 32 años de experiencia, ahora también en Salto. Nací en Salto, donde pasé la mayor parte de mi vida, trabajando como docente, militando en lo social y en lo político, participando en las luchas colectivas por los derechos de los trabajadores y el pueblo todo. Desde aquí viajamos a ocupar una banca como suplente de diputado. Allí trabajamos incansablemente en presupuesto para salud, para vivienda, para educación, para políticas sociales, resaltando siempre la problemática de Salto y sus pueblos. Toda esta experiencia acumulada la pondremos al servicio de una banca para Salto, para el Frente Amplio y la Miluno, si usted así lo decide. Vota Miluno. Óscar Andrade, senador. Daniel Dalmao, diputado. Música.
En Garage Varela contamos con toda la línea de cubiertas Osca, calidad y respaldo europeo en nuestra ciudad. Contamos con un amplio stock para vehículos viales y agrícolas. Y si se trata de cámaras de aire, Tortuga es la solución. Todas las medidas, origen brasilero, para maquinaria vial, agrícola o de trabajo. Todo, todo lo que necesites está en Garage Varela. Varela 835. Seguro, no tengas duda. Podemos hacer muchas cosas, combatir al narcotráfico. Podemos crear un Instituto Nacional de Rehabilitación fuera del Ministerio del Interior. Tenemos que invertir más en la infraestructura, tenemos que terminar con el lavado de activos. Podemos tener una estrategia más fuerte en materia de combate a la inseguridad. Represión sí, pero antes prevención y disuasión y mucha rehabilitación. Tenemos mucho para hacer. Si lo hacemos y trabajamos bien 5 años, no tengas duda que la damos vuelta. Fiambres, frankfurters y chorizos de alta calidad a tu alcance. En cada encuentro lo importante es que sea Fénix. Lo importante para nosotros, que sea Fénix. Fénix, 55 años creando buenos momentos. Llega la obra del momento, Compenetrados, El Regreso, un consultorio de locos. Con la sexóloga Carolina Villalba y Charlie Álvarez. Viernes 1 de noviembre, 21 horas, Teatro Larrañaga. Anticipadas 2x1 a 700 pesos en Himalaya 24 horas. Vamos a crecer y creer, a soñar y avanzar. La esperanza de lo diferente. Con Pablo Concel, a sentir con orgullo el país. Es la fuerza de nuestra gente. Cambios reales son posibles. Necesito de tu apoyo. Pablo Constenla, diputado. Lista 404. La fuerza de nuestra gente. ¡Está minuto! Mirá eso. La lista roja arriba no es colorada. Ojo, y hubo alerta en el país porque nos venimos los colorados con todo, ¿eh? La alerta roja de ayer de Dinomé, ¿eh? Nos venimos en todos lados. Vos me decías que andamos en un 4%, ¿qué me decías ahora? Habla, que existe un 4%, están desapareciendo. Mirá lo que jugamos antes y nos vamos con esto, Rodrigo. Tocar el timbre y rascar. ¿Jugaste alguna vez o no? Sí. Bien, vamos, ¿eh? Pasame otra. ¿Eh? Pasame otra, mirá, otra. Jugaste a eso. Te bañabas cuando llovía en Artigas, se inundaba sí, todo. Sí, era. ¿Eh? Esos saltos se siguen inundando, acá sigo jugando. Mirá esa. Jugaba ahí cuando tenía en la esquina de tu casa con el, en verano. ¿Qué es eso? Y una cosa de sacar agua. Macho. ¿Jugaste eso? Oh, la pandorga, la como pandorga, acá. Mirá lo que es. Para allá remontar la cometa. Claro, esto, sí, mirá, ahí, mirá. Pero acá le dicen pandorga porque son medio argentinos. Son no, son argentinos. Mirá lo que es eso, mirá lo que es eso. ¿Jugaste eso? No, ¿eso qué era? Sí, eso es saltar adentro de la cuerda, tenía que saltar, cuando salí, sí, no tenía que rodarte. Sí. ¿A eso? ¡Sí! ¡A la topa! Topa no escondido. El que juega la topa en Lima hace tiempo no le cuenta nada. Las bolitas. Las bolitas. Las bolitas. Las bolitas. Vamos arriba. Seguro. Y ahí estaba, mirá. La rayuela, claro que sí. Pero, ¿qué tenía ahí? Un almohadón. Sí, esa es media moderna, ¿no? Sí, padre. Sí, la moderna. Y eso, el soplamoco. El soplamoco. El soplamoco. Decirle al negro que lo quiero mucho, pero Salle va a sacar muchos votos. Conozco mucha gente que votaba blancos, colorados al frente y van a votar a Salle. Bueno, acuérdense. Identidad soberana, sí, señor. Vamos mañana. Vamos a picar por esto, 20 kilos. Arigua. Muy bien, ahora sí, ya aprendió a decir cleptocratocracia, ya es un soberano más. Cleptocratocracia. Nos vemos mañana. Cleptocratocracia.